Good evening, everyone. How are you? Happy Wednesday. Feliz miércoles. ¿Cómo están todos? Perfect. I'm happy to see you. Happy to see everyone. Tenemos a 8 personas conectadas ahorita. Well, we're going to start. We have a lot to cover tonight. Tenemos bastante que cubrir esta noche. La mayoría de repaso y un poco de simple past que vamos a iniciar a ver esta noche, como les mencionaba ayer. Así que no se preocupen, lo vamos a llevar a pasitos. So, no worries. Vamos a iniciar. Y déjenme proyectarles la pantalla. Antes de todo, tenemos un jueguito con el que quiero que iniciemos. Y es como repaso simple para nosotros, ¿de acuerdo? Okay. So, basically, let me know when you're seeing the screen. Me avisan cuando ya estén viendo la pantalla, por favor. Yes. Perfect. Okay. Basically, I'm going to roll the dice. Voy a rodar el dado. Y cuando aparezca la pregunta en pantalla, cada uno de ustedes va a ir teniendo una oportunidad y va a ir contestando con la respuesta que considere mejor. La respuesta se muestra inmediatamente. Si está bien, va a ser una X. Si está bien, un chequecito. Pero si está mala, va a ser una X. Okay. No son preguntas de nada que no hayamos visto hasta ahorita, entonces ustedes escogen la respuesta que mejor se aplica, ¿ok? Y vamos a hacer un ejemplo. Si se fijan, ahí ya giro el dato. Choose the correct answer. Y tenemos la primera pregunta. ¿Quién quiere leerla? Veamos. ¿Quién quiere contestar esta? May, y tiene que escoger cuál de estas dos y completarla. Volunteers. Do we have volunteers to start on this one? José Di Corpeño, please. Has. Exactly. ¿Cómo se leería entonces, José Di? May has 31 days. Days. 31, yes. 31 days. Correct. Y si se fijan, José Di la dijo correcta, eso ya se marca. No tenemos que esperar hasta el final para ir viendo. All right? Let's go with the next one. Volunteers. ¿Quién quiere ir con la siguiente? Veamos. Again, it's general review. Choose the correct answer. Okay. Y acá ustedes solo van a elegir si es R o es X. Okay. Volunteers for this one. Jenny, please. Leamos todo y con la respuesta. Okay. Mondays and Fridays is very stressful. They for David. Uh-huh. ¿Cuántos días menciona ahí, Jenny? Ah, 12. Entonces sería R. Exactly, Jenny. Yes. Mondays and Fridays are. Correct. Okay. Thank you. Vamos con el número 3. Choose the correct answer. Volunteers. We need a volunteer for number 3. Let's see. Nos dice these cell phones, estos celulares. We're talking plural here, okay? Entonces, solo voy a escoger el verbo en la forma correcta. Do we have volunteers for number 3? Let's see. We're gonna go with Pablo Abrego, please. The cell phones need new battery. Correct, Pablo. Como está en plural, Pablo escogió el verbo que no significa. Very good. Let's see the next one. Choose the correct answer. All right. The correct answer for this one. Volunteers, let's see. Volunteers for number 4. This one is pretty simple. Let's see, we're going to ask. Vamos a preguntarle a Carlos Wilfredo. Carlos Wilfredo, ayúdanos con la que está en pantalla, por favor. Leamos. ¿Está por ahí, Carlos? Hello. Carlos Wilfredo, are you there, Carlos?
Si no, vamos con Oscar Noé, por favor. Nos ayuda leyendo la que está en pantalla, Oscar, please. Okay. Friday is a very busy day for me. Busy, como I, busy. Busy. Yes. And that is correct, Oscar. You got it perfect. Next. We have choose the correct answer. Tenemos la siguiente en pantalla. Chinese, chino. Francisco López, please. Nos ayuda con esa. Leamos. Chinese is a difficult language to learn. Exactly. Chinese is a difficult language to learn. Thank you, Francisco. Let's go with the next one, please. Choose the correct answer. All right. Our teacher, nuestra profesora. And we're going to ask Elena Guadalupe, please. What is the reading? Léala y escoja la correcta. Our teacher speaks French, English, and Chinese. Yes, that is correct, Elena. Our teacher speaks. Nuestra profesora, tercera persona, she. Very good. Thank you. We're gonna choose the correct answer. Thank you. And now we're going to ask. We're going to ask. Manuel Alfredo, please. Si nos ayuda con esta, por favor. Ok, teacher, voy ingresando. Okay. Si me puede explicar qué me están haciendo, permítame poner el audífono porque aquí estoy viendo este fuerte, permítame. Yes, yes, don't worry. Hola. All right, ¿nos escucha? Sí, ahora sí, ya me coloqué el audífono. Nice. Solo estamos repasando, solo lee lo que está aquí y escoge cuál es la correcta. El río Nilo, the Nile River. Creo que sería flow. Tercera persona, it. El río es tercera persona, it. Ah, eso, flow. Ajá. Entonces, ¿cómo flow se leería? The Nile River flows from south to north. And you got it correct, Manuel. Yes, exactly. Very good. Okay. We go with the next one. Choose the correct answer. April and June. Tenemos dos meses en la misma oración. April and June. Si nos ayuda Lucía, por favor, con esta. April and June. Ash hat. It's 30. 30 days. Mm-hmm. April and June each. Has. Why do you choose has? Hat. Oh, have. Okay. So yes, that was the correct one. Yo le escucho mal entonces, pero yes, you got the correct one. Thank you, Lucia. All right. Let's move on. Choose the correct answer. All right. My sister. And for this one, we're going to ask Carla Patricia, please. My sister to buy a new bike. My sister wants to buy a new bike. Correct, Carla. Thank you. Good. Okay. Let me stop sharing. That's going to be it for the review. Ese va a ser el repaso de esa parte, de affirmative sentences, de oraciones afirmativas, ¿ok? Todos escogieron la oración correcta, así que en ese sentido, y me fijé que ya se detienen un poquito a pensar si es tercera persona, yes or no, y de ahí escogen. So that's good, that's a good signal, right? So now, give me 1 minute, te voy a compartir la presentación. Y we're gonna do a review. Now, let me ask you, what were we talking about last night? ¿De qué hablábamos anoche? Who remembers? ¿Quién se acuerda? ¿De qué hablábamos anoche? ¿Qué tema vimos anoche? Simple present, ¿en qué escenario?
Negative. Yes, we were talking about questions in simple present. That was one of the topics, okay? So, vamos a compartir la pantalla en este momento. Vamos a repasar. Estábamos hablando de dos tipos de preguntas cuando... Sorry. We're going to talk about two types of questions. Teníamos preguntas de sí o no y teníamos preguntas de información en simple present. ¿Ya pueden ver la pizarra? Ya, de hecho. Ok, let's start with this part then. Vamos a iniciar con esta parte entonces. So, what is the structure? Si yo quiero información, voy a iniciar con qué tipo de preguntas? WH questions. Perfect, I'm going to start with WH questions, right? And then, what goes next? ¿Qué sigue si quiero información en presente? Después del WH, we use do or does, right? ¿Y qué sigue después del auxiliar? Subject. Exactly, we have a subject. ¿Qué sigue al final? Verb. Correct. And that's my structure for simple present information questions. Es una estructura para hacer preguntas de información en presente simple. For example, yo le digo a Tatiana, Tatiana, where do you live? Okay. Así de sencillo, ya estoy preguntándole información. Right? Tatiana, where do you live? Okay. I live in Mexicanos. Very good. Thank you, Tatiana. All right. Can you create a question, Tatiana? ¿Cree que puede hacer una pregunta usted? Cualquiera. When, what time, where, who, with? What time is it? What time? Okay, what time is it? Es una pregunta de información, no lleva auxiliar. ¿Qué lleva en vez del auxiliar esta pregunta? Miren, lleva el verbo to be. Exactly, lleva una de las formas del verbo to be. What time is it? Entonces esto me dice a mí que también tengo otra estructura para pedir información, no solamente con el do o con el does. Puedo agarrar esta misma estructura y lo único que yo le cambiaría, según la pregunta que Tatiana acaba de hacer, sería en vez del auxiliar, el verb to be. ¿Cuáles son las tres formas en presente? Am, is, o are. Ok. En this part, it can be a complement. Ok. For example, what time is it? All right. Who has another question, another example of question with the verb to be? ¿Quién tiene otro ejemplo de pregunta con el verbo to be? Veamos, con el verbo to be. Where are you from? Correct. Where are you from? Ahí tienen una. ¿Cuál otra? Veamos. Where is the telephone? Where is the telephone? Correct. Another one? Let's see. O seguimos con las preguntas de información. How are you? Perdón. How are you? How old are you? Very good. How old are you? All right. Good. Ahora tenemos también siempre siguiendo con las de do or does. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que cuando hago preguntas con el verbo to be, por lo general no voy a combinarlo con un verbo de acción, porque el verbo to be es para hacer o estar. Así que la pregunta tiene que estar relacionada a hacer o estar. ¿Qué hora es? What time is it? Where are you from? ¿De dónde eres? Ser o estar en sus diferentes formas, ¿de acuerdo? Where is the telephone? ¿A dónde está el teléfono? Right? And so on and so forth. Do and does, en cambio, son nuestros auxiliares para cuando tenemos verbos de acción, verbos de actividades, ¿ok? So, tenemos uno, vivir, where do you live? Or the other one, why
Why do you watch TV every night? ¿Por qué ves tele todas las noches? Why do you watch TV every night? ¿Quién tiene otra? Veamos. What do you do? Exactly, what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? Antes, mucho antes, esa pregunta se hacía como, what do you do for a living? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? Right? Pero ahora la versión corta es, what do you do? All right? So we're going to be doing this. We're going to be asking questions, yes or not, information questions. All right? So in this case, teníamos, ¿cómo contesto yo estas preguntas? ¿Cuál es la estructura para contestar estas preguntas, niños? No es más que una oración afirmativa u una oración negativa. Afirmativa o negativa en presente simple. ¿Ok? So, recapping. Una oración afirmativa sería, por ejemplo, where do you live? Where do you live? I live in San Salvador. That's an affirmative sentence. ¿Tienen su estructura? Sujeto, verbo en presente y complemento. Esa estructura la repasamos el día lunes, si se acuerdan. Y si yo quisiera contestar con algo negativo, yo puedo decirle, I don't live in this city. Yo no vivo en esta ciudad. Un ejemplo, right? I don't live in this city. Entonces, si se fijan, realmente para contestar las preguntas de información, no es necesario rebuscarnos con la información, simplemente usamos la estructura de afirmativo o la de negativo. Algo que les puede servir bastante es empezar con el active listening. Active listening es prestarle atención a la estructura que se usa cuando nos están preguntando, la que usa nuestro interlocutor. Dependiendo de qué me pregunte, yo puedo parafrasear, ¿ok? Por ejemplo, misma pregunta, where do you live? Si usted viene y contesta, in San Salvador. Sí, está dando información, pero no está usando ninguna estructura. Solo está diciendo una referencia, digámoslo así. Diferente que usted diga, oh, I live in San Salvador. Mismo verbo con el que me preguntaron. Mismo y el sujeto acorde a la pregunta. ¿De acuerdo? So, we're going to be asking you questions. Les voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes y las van a tratar de contestar según ustedes puedan o consideren. ¿De acuerdo? So, do we have volunteers? Tenemos voluntarios. Son preguntas al azar, así que no se preocupen. Y son en presente, ¿no? All right. For example, we're going to start. Do we have a volunteer? Si no, vamos a iniciar por orden de la pantalla. Veo a Carlos Wilfredo como el primero. Pero quiero ver si Carlos no es de los que dijo que va a estar de oyente, permítanme. Uy, cuántos oyentes tengo hoy. Dice. Eso de Carlos Carvajal, Luis Bonilla. Aquí está. Ah, ok, Carlos Carvajal está como oyente. Disculpe, Carlos. Vamos con Daisy Elizabeth. Daisy, la veo hoy en pantalla. Está lista. Daisy está por ahí. Ay, Daisy, un break. Siguiente en pantalla, Elena Guadalupe. Está por ahí, Elena. Are you ready? Sí. Thank you. Ok, Elena, la pregunta para usted es, what is your favorite movie? My favorite movie is The Mask. All right, that's a good one. Nice, thank you, Elena. Next one, vamos con Francisco López. Francisco está por ahí. Yes, I do. Okay, Francisco, what do you do in your free time? What do you do in your free time, Francisco? I play the guitar. ¿Y si ocupáramos toda la estructura para contestar? In my free time. In my free time, I play the guitar. Very good. Nice. Algo que les pueda servir como tip, como técnica, recomendación, cuando estén en algún tipo de entrevista o test o conversación y tal vez en el momento no tienen la respuesta, de la pieza de información que quieren dar, parafraseen la pregunta, así como lo acaba de hacer Francisco, y les da tiempo
para generar una respuesta, la información que están buscando, right? Very good. Vamos con Joana Samayoa. Ingrid está por ahí. Let's see. Está como bien. Yes, teacher, voy en camino, pero... So ahorita estoy viendo el chat, Joana, que está como oyente. No, pero termina de llegar a su casa mejor y... all right. So, bueno. Joana, what do you usually do on the weekends? I usually on the weekend clean my house. Very good. Usually on the weekends, I clean my house. Very good, Joana. Thank you. Nice. Okay, let's go with Juan José García. Juan José, ¿estamos listos? Listo. All right, perfect. So, Juan José, what is your favorite movie? My favorite movie is the trilogy of Harry Potter. Why is that your favorite movie? Why? ¿Por qué? Why? Mm-hmm. Okay. Because magic. I like magic. Movie. I like magic movies. Me gusta la magia. I like magic. Y ahí está. Si se fijan, no tienen que generar nada complicado. Alguna oración en presente afirmativo. Because I like magic. Porque me gusta la magia. Y ahí usted ya está conversando, right? Very good, Juan José. Thank you. Vamos con Carla Patricia. Está por ahí, Carla. Yes, okay. Carla, what is your favorite food? My favorite food is pizza. Okay. And what is your least favorite food? Su comida menos favorita. What is your least favorite food? Comida, no exactamente, mm-hmm. pero... Okay. My favorite list food is whiskey. Oh, no. Yeah, nobody likes it. I understand, Carla. Thank you. Very good. Nice. Thank you, Carla. Okay, vamos con Lucía Milagro. Lucía, ¿está por ahí? Sí, teacher. Thank you. Okay, Lucía, what is your favorite book? My favorite book is El Principito. Okay. Why is it your favorite book? ¿Por qué es su libro favorito? Why is it your favorite book? Ay, teacher, ya me la puso difícil. Yo le voy a ayudar. De eso se trata. Yo le ayudo a contestar. Veamos. La pregunta es why. Es que se me vino a la mente ese libro. No sé de qué se trata. Puede decir, es lo que le decía, lo que le mencionaba a Juan José, solo generen una oración afirmativo con cualquier pieza de información. Usted si no se sabe el libro, usted me dice, porque es bonito, because it's beautiful. It's beautiful. Exactly, yes. La idea es que ustedes traten de practicar estos escenarios, porque al final del día, cuando estén en conversación en la vida real, no tenemos todo planeado ni memorizado que vamos a contestar. Nos toca esto, hablar en el momento, generar en el momento. Así que si no tienen nada muy complejo o los agarran en curva, inventen. De eso se trata, ¿verdad? Respuesta simple. Thank you. Very good. Thank you, Lucía. Muy bien. Vamos con Manuel Alfredo, ¿de acuerdo? Are you ready, Manuel? Yes, teacher. Okay. Manuel, where do you work? I work in Atlantic Bank. Okay. Do you like your work, Manuel? Yes, I do. Yes, I do. No sé. Yes, I do. Correct. Yes, I do, teacher. Very good, Manuel. Perfect. Thank you. Vamos con Maylin Betsabe, please. Maylin está por ahí. Okay. Vamos con Nelly Lilibet. Nelly, are you ready?
Yes. Okay, Nelly. So the question is, what is your favorite song? My favorite song is Bohemian Rhapsody. Okay, why is it your favorite song? Because I like a song, the piano. Okay, that's good, because I like the piano sound. Very good, Nelly, thank you. Yes. Vamos con Oscar Noé Magaña. Oscar, are you ready? Yes, I am ready. Perfect. Oscar, where do you live? I live in Ciudad Delgado. Okay. What do you do for a living, Oscar? Repeat, please. What do you do for a living? ¿A qué se dedica? Y ahí puede decir, I am a doctor, I am a teacher, cualquier cosa. An accountant. Mm-hmm. I am a supervisor of logistics. All right, perfect. Y ahí ya contestó la pieza de información que se necesitaba. Very good. Thank you, Oscar. Next, we're going with Pablo Abrego. Pablo, are you ready? I'm ready. Okay. Let's see. Okay, Marilyn, gracias por avisar en chat. Okay, Pablo, the question is your work far from your home? ¿Su trabajo está lejos de su casa? Is your work far from your home? Yes, my work is far. Very far. Uh-huh. Very good. How far is it? ¿Qué How tan far? Lejos está? How far is How it? Far is, puede contestar en minutos, en tiempo. It's 30 minutes away. Sí, 30 minutes. Okay, se dice, it is 30 minutes away. It is 30 minutes away. Perfect, very good. Pablo, no, Rosady. Rosady está por ahí. ¿Me confirma si está disponible, Rosady, para contestar? Yes, no. Okay, vamos con Wendy Marlene. Wendy está por ahí. Buenas noches, sí, aquí estoy. Buenas noches, Wendy. Estamos practicando yes or no and information questions in present. Okay. So I'm going to ask you a question and feel free to answer as you please. La puede contestar como usted desee, Wendy. Okay? Okay. Where do you go on Sundays? Where do you go on Sundays? Sometimes I go to the park. Okay. Or in mall. Okay. Mall. Or to the mall. Very good, or Wendy. Perfect. Mm-hmm. Thank you. Let's see. Jenny, me confirma si puede contestar. Si no, no hay problema. Yes, teacher. Okay, perfect. Jenny, what is your favorite store in El Salvador? ¿Cuál es su tienda favorita en El Salvador? What is your favorite store in El Salvador? I am not, I don't have a favorite store. Perfect, Jenny. I don't have a favorite store. No tengo una tienda favorita. Very good. No se me quedó nadie de preguntarle, ¿verdad? Todos pudieron practicar su respuesta. Veamos. Daisy ya recuperó muy bien. Tatiana. Ah, Tatiana, perdón. All right, Tatiana, ¿me escucha? Yes, teacher. Okay, perfect. Tatiana, what are you doing? Oh, no, that's present progressive. No, Tatiana, what do you do on Saturday? What do you do on Saturdays? Teacher, I don't know. What do you do on Saturdays? ¿Qué hace los sábados? Yo entendí, pero no sé. Usted contesta con cualquier verbo. Cualquier verbo. Los sábados. Okay. Yo duermo los sábados. Yo bailo. Cualquier cosa. On Saturdays, I. On
On Saturday, I work in my house. Perfect. Y ahí lo tiene. Yes, on Saturdays, I work in my house. Simplemente contestan parafraseando un poquito de la pregunta. Por ejemplo, en este caso dijo Tatiana, on Saturdays. Eso lo agarró de la pregunta. Y de ahí escogió un verbo para contestar. Very good. Nice. Okay. Not that we confirmed. Confirm that. Les voy a dejar de compartir acá. Y vamos a ir to the student's manual. Nos vamos a pasar el manual del estudiante. Se lo comparto ahorita. Permítanme. Okay, so we're gonna remember you were doing this one, right? So we're gonna need three volunteers for this conversation. Ocupamos tres voluntarios para esta conversación. Okay, pero antes le voy a pasar lista. Give me 1 minute. Antes de que ocurra algo, just bear with me, please. Ok, iniciamos con Carlos Wilfredo Carvajal, dijo que iba a estar de diente. Vamos con Daisy Elizabeth Recinos, que dijo que iba en camino. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Thank you. Ingrid Joana Samayor. Ingrid Joana Samayor. Jonathan Armando Ortiz. Thank you, Ingrid. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Present, teacher. Thank you, Ingrid. Juan José García. Present, teacher. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Carol Elizabeth Escalante. Thank you. Thank you, Carol. Lucía Milagro. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Thank you. Maylin Betsabe Guevara. Present, miss. Thank you. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Rosary Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Gutiérrez. Torres. Torres. Perdón, Tatiana, por estar cambiando la casilla. Le cambié el apellido. Thank you, Tatiana. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. And Nelly Lilibet. Okay, let's continue then. We're going to share. Present. Thank you, Nelly. We're going to share the screen. Just a minute. And let me know when you see it. Me confirman cuando ya lo vean, por favor. Okay, we have a conversation here. Ocupamos tres voluntarios. Tenemos tres participantes en esta conversación. Tenemos a Mrs. Tate, Mr. John y Mario. Y Leo, ocupamos cuatro personas, okay? Así que vamos a asignar Wendy Marlene, usted va a ser Miss Tate. Tatiana, usted va a leer Miss John. Juan José nos ayuda con Mario. Y Carla Patricia nos ayuda con Leo, okay? Iniciamos, Wendy. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Mrs. Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Tate. Let me introduce the staff. This is Mario.
He's the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am a chart of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. Young, what does the girl of there do? She's Nisa. She's in charge of court change. Very good. Thank you, everyone. We need 4 more volunteers for this conversation. Ocupamos 4 voluntarios más para esta conversación. And let's see. Raise your hand. Levanten la mano y les vamos a asignar los personajes. Okay, let's see. Jani, usted va a ser Miss Tate. Daisy, usted me ayuda leyendo Mr. John. Okay. Ocupo 2 personas más para Mario y Leo. 2 volunteers, please. Carol, por favor, me ayuda con Mario y Pablo con Leo, por favor. Iniciamos, Jani. Okay, teacher. Hello, good morning. Are you Mr. John? Hola, ¿me escuchan? Daisy? Yes, I am. Hello. I am Miss Faye. I am the attorney. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Mr. Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and he is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting to you, Mario. Nice to meet you. Nice to meet you, Leo. What do you do? Leo, Pablo. Pablo está por ahí. Usted iba a leer lo de Leo. Si no, nos ayuda, Carol, con lo de Leo también, por favor. Nice to meet you too. I am chair of the kitchen staff. Great. Of my Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of porches. Thank you everyone for the effort. Vamos a practicar pronunciación ahorita entonces. Vamos a decir la palabra presentarnos o presentar, introduce. Okay, let me introduce. Permítame presentar. Introduce. No introduce, introduce. Con you, introduce. Ok. Luego tenemos la siguiente, que es manager. Branch manager. Ok. Branch manager. La siguiente que tenemos es charge. Charge. Suena tal cual como si hicieran el sh al final. I am in charge. Ok. Sé que este sonido en español, yo creo que no lo utilizamos para ninguna palabra o letra, pero en inglés sí se ocupa bastante el ch, ¿ok? Entonces vamos a utilizarlo para esta palabra, charge. Puede ser, si fuera solo la palabra charge, cargo, ¿ok? O carga, charge. En este caso, I am in charge, yo estoy a cargo de, in charge of, a cargo de. Sí, es bien importante que siempre hagan ese sonido al final, in charge. All right. Porque escuché que varios estaban diciendo in chair. Chair es silla. Si decimos chair, no estamos pronunciando correcto y nuestro interlocutor puede que no nos entienda. Entonces queremos usar la pronunciación correcta. Charge. Ok. Suena así como pesadón. Charge. All right. Y luego tenemos la otra que es purchases. Purchases. Adquisiciones. Adquisiciones o compras. Ok. Purchases, adquirir.
purchase, adquirir, purchases, adquisiciones. Y mismo escenario, hacen esa pronunciación como fuerte, purchases, right? Porque lleva la H ahí. Now, for the pair work, you have 3 questions. Let's complete them. Vamos a completarlas. ¿Cómo completarían esta? ¿Cuál sería la pregunta en ese escenario? Veamos, volunteers. Volunteers for number one. What is Mario? Mm-hmm. What is Mario or what does Mario? What? Mm-hmm. What does? Ajá, acuérdense la estructura que acabamos de dar un momentito atrás en la pizarra. What does Mario? ¿Y sería? Mario do. Exactly. What does Mario do? ¿Y cómo la contestamos? Okay. ¿Y pueden decir? Work in the kitchen. He works in the kitchen. Un ejemplo, ¿verdad? Ah, no, aquí dice, he's the branch manager. Acá nos dice, Mario is the branch manager. Entonces, what does Mario do? He is the branch manager. Okay. Number two. Volunteers for number two. Hey, teacher. Thank you. Veamos. What do you do, Leo? What do you do, Leo? Eso sería si le estuviéramos preguntando a él. Pero si estuviéramos preguntándole a alguien más sobre Leo, ¿cómo lo haría? What does Leo do? Ese es solo otro escenario. Pero aquí se está viendo que se dijo, what do you do, Leo? ¿Y cómo contestó Leo? Leo, church uh-huh. of the kitchen staff. Very good, Tatiana. Lo pronunció súper bien. Charge, correct. Esa es la pronunciación que tienen que hacer de esa palabra. Very good, Tatiana. And number three. Who wants to participate with number three? ¿Quién quiere probar con la número tres? Veamos. Es bien similar a la de Mario. ¿Cómo sería esa? ¿Cuál es el auxiliar que va aquí? What does Nisa? Nisa do. Yes. What does Nisa do? Okay. ¿Y qué hace ella? She changes in charge of purchases. Yes, correct. Thank you very much. Nice. Okay. Now, I want you to take a look at this. Miren esta cajita que está acá. Ocupo 2 voluntarios. Uno para leer esta parte y otro que lea la parte de abajo. Veamos. Volunteers. Solo van a leer lo que está ahí. Y el recuadro de color. Yes. En este, un voluntario para esta cajita y el otro para la parte de abajo. So we need 2 volunteers. Daisy, ¿me ayuda con la primera parte, por favor? ¿La de arriba? And we need 1 more volunteer for the other one. Ocupo un voluntario más para la parte de abajo. Veamos. Tatiana, please. Daisy, iniciamos. Okay. Use personal with plural verbs. Mm-hmm. All personal are training to provide verbs. Aid. The personal at the poem are certified. Certified. Mm-hmm. Thank you. Okay. Tatiana? Use staff followed by a singular or a plural verb. The staff works 40 hours a week. Our kitchen staff follows the ministry of regulación. Very good, Tatiana. Thank you. Okay, noten una diferencia. Cuando nosotros decimos personal en inglés, no nos referimos al personal de trabajo o a la gente que trabaja en un lugar. Cuando usted dice personal,
así con una A, que suena la personal, se refiere a algo privado, personal, en persona. A eso se refiere personal. Cuando usted se refiere al personal de trabajadores o empleados de una empresa, usted dice personnel. No personal, personnel. Su entonación va hacia abajo, personnel, y termina en una E, ¿ok? For example, all personnel are trained to provide first aid. A todo el personal se le entrena para dar primeros auxilios. The personnel at the plant are certified. ¿Ok? Si se fijan con esta palabra, se ocupa el verbo to be en plural. Personnel, porque se refiere a todas las personas, al personal de trabajadores. Right? Personnel es la que van a utilizar. Personal se refiere a algo individual. Eso no es lo mismo. Y luego tenemos staff para referirnos a lo mismo, right? Y en este escenario nos dice que puede seguir. Cuando usted ocupe staff, usted decide si el verbo lo pone en primera persona o en tercera. Las dos están correctas con la palabra staff, ¿ok? The staff works 40 hours a week or the staff work 40 hours a week. Either or, usted escoge, las dos están bien. Eso es lo que le está diciendo, all right? So, right now we're gonna do a game. En este momento vamos a hacer un jueguillo. Pero le voy a dejar de compartir acá. Nos vamos a pasar a la otra, la presentación. Give me 1 minute. Just a moment. Ya se las comparto, solo está cargando. Okay. Here we are. Acá está. All right. So, for this one, what we're going to do, lo que estábamos hablando, lo que repasamos ahorita en la pantallita, ¿verdad? Yes or no question. Habíamos visto ya lo que vimos en la pizarra al principio. Information questions and yes or no questions. ¿Cuál es la diferencia? Que las yes or no questions solo van a empezar con el auxiliar do or does o con el verbo to be. Are you, is he, is she, are we, or are they? ¿Ok? For example, si yo le digo a Carla Patricia, Carla Patricia, are you in the office? No, I am not. Exactly. I am in my house. Perfect. Si le pregunto, por ejemplo, a Lucía, Lucía, is your mother in the kitchen? ¿Está su mamá en la cocina? Is your mother in the kitchen? Yes, I am. Yes, I am, or yes, she is? Yes, she is. Correct, porque es tercera persona, mother, right? Okay, thank you. Good. Esta parte la estamos recapitulando porque es lo que vamos a utilizar para este juego. En este juego, ustedes van a escoger un personaje. You're going to choose la persona que va a participar, la que va a estar en the hot seat, la que va a estar en la silla caliente. Va a escoger un personaje, puede ser de película, de una serie, muñequitos, de lo que sea, pero tiene que ser algo bien famoso, bien conocido, bien general, para que todos podamos adivinar, ¿ok? So, ocupamos un voluntario. La persona que sea la voluntaria va a escoger esto que les digo, un personaje de alguna película, de alguna serie, algún muñequito, algo así. Algo que sea famoso, les digo, algo que todos, que se sepa que todos lo conocen, ¿ok? Y nosotros le vamos a hacer preguntas, ¿ok? Vamos a hacerle preguntas para adivinar quién es usted, ¿all right? El truco está en que solo le podemos hacer preguntas de sí o no. La persona que se voluntaree solo puede contestar yes o no. Por ahí con las pistas nosotros contestamos, descubrimos quién es. Un ejemplo, vamos a decir que yo soy Bob Esponja. Yo soy la voluntaria y yo decido ser Bob Esponja, ¿ok? Obviamente no lo voy a decir, es solo un ejemplo. Pero ustedes no saben, entonces ustedes van a empezar a hacer preguntas como ¿Do you live in the city? Y yo sé que no vive en la ciudad. No. ¿Do you live in the woods? ¿Vives en el bosque? Y yo, no. De repente alguno de ustedes dijo, ¿Do you live in the ocean? Y yo, yes. Ahí ya tienen una pista. Ah, ok, vive en el océano. Y así van a ir preguntando yes or no questions hasta dar con la información de quién es ese personaje, ¿ok?
Are we ready? ¿Tenemos un voluntario? Do we have a volunteer? We're going to make this interesting. Lo vamos a hacer un poquito más interesante. Vamos a hacerlo, lo voy a poner en grupos ahorita. Decidan en su grupo quién va a ser el voluntario de cada grupo. ¿Ok? Cada grupo va a tener un voluntario y su grupo obviamente va a saber qué personaje es. Y los otros grupos, cuando regresemos a la sesión, digamos, grupo número uno, ¿quién es su voluntario? Fulanito. Ok. Los demás grupos le van a empezar a hacer las preguntas. Cada grupo va a tener hasta 20 preguntas. ¿Por qué son 20? Uno, así se llama el juego, 20 questions. Y dos, son las suficientes. Como son preguntas cortas, yes or no, pasan rapidito. Ok. No se pueden detener mucho tiempo entre una pregunta y otra. Por ejemplo, si preguntaron ahorita, do you have a movie? La persona le dice, yes. No se pueden quedar así como pensando la siguiente pregunta. No, tienen que seguir rápido. ¿Ok? Si pasa mucho tiempo, el turno va al siguiente grupo para hacer sus preguntas y adivinar. ¿Ok? So, ahorita los voy a poner en las salas. Reúnense con sus grupos, escojan quién va a ser el voluntario de cada grupo para estar contestando yes or no. ¿Y quién va a ser esa persona? ¿Qué personaje va a ser? ¿Ok? Solo su grupo. Dígame. Yo estoy sin energía eléctrica. Ok, entonces Daisy, usted va a estar, puede participar haciendo preguntas, solo no va a entrar a los grupos, ¿de acuerdo? Ok, todos los grupos van a estar de 4 a 5 personas. ¿Ok? Pueden entrar ahorita. Solo les voy a dar 5 minutos porque solo quiero que decidan quién de su grupo los va a representar, qué personaje va a ser. ¿Ok? Aún estoy en el seguro, teacher. No voy a participar. De acuerdo, no se preocupe, Tatiana. Igual hay 3 personas más en el grupo, así que... Yo tampoco, teacher, puedo participar porque soy... estoy elaborando unos reportes que tengo que mandar al trabajo. Solamente estoy oyendo. Uh-huh. Bien. ¿Quién me acaba de hablar? Manuel Alfredo Hernández. Ok, Manuel, gracias por avisar. Los que no pueden entrar, no entren. Siempre he dejado los grupos de 4 o 5 personas, así que siempre pueden completarse, ¿ok? Una pregunta. En cada grupo, cuando alguien escoge el personaje, no se lo tiene que decir a los demás, ¿entendería o sí? En su grupo sí, ustedes lo van a saber. Ustedes saben quién es, pero los demás grupos no. Los de los demás grupos van a competir contra ellos. Ok, entendido. Gracias. Yes, like that. Tienen 5 minutos, las salas están abiertas ahorita. Pueden ingresar a la sala y pueden empezar a discutir ahorita, a decidir. Tatiana, pero no se siente muy malita. Fíjense que estoy con migraña, pero voy a estar participando en lo que pueda. De todas formas, aquí voy a salir como a las 11 de la noche. Ay, no, lo peor es que hay en el seguro, niña, en el limbo uno. Sí, así es que voy a esperar, teacher. Pero aquí estoy en clase, aquí voy a estar escuchando. Okay. Y participando en lo que pueda. De acuerdo, espero que se mejore pronto, Tatiana. Gracias. Ya casi regresan de la sala en 2 minutos, así que solo vamos a esperar. Ok.
Okay, we're back. Regresamos. Are we ready? Ready to play? Okay, room number one. Estarían Carol Escalante y Pablo Abrego. ¿Quién sería el voluntario? Pablo. Okay, Pablo, perfect. Remember, no pueden decir nada más que yes or no, Pablo. Va a llegar un punto cuando lleguen a las 10 preguntas los demás grupos, si todavía en 10 preguntas no han descubierto quién es, Carol puede darles una pista. Les puede decir, por ejemplo, como yo, que era Bob Esponja, Carol puede decir, y si nadie lo ha preguntado, Carol puede decir una pista, lives in the ocean, vive en el océano, en mi caso, ¿verdad? Ok, Carol lo hace respecto a su a personaje con Pablo, ¿de acuerdo? Pero una oración, una pista, nada más. All right, so, iniciamos con el grupo número 2. Grupo número 2 tenemos a Carla, Nelly, Wendy y Marlene. Tienen 20 preguntas a partir de ese momento. Carol, asegúrese que se las vaya contando para que no se nos pasen. Cuando lleguen okay. a las 10, si usted siente que la necesitan, usted les da la pista, ¿de acuerdo? Ok. Iniciamos. Room number 2. Tienen 20 preguntas. Iniciando. Are you or do you? Are you a superhero? No. Are you anime? No. Ayúdame. Yo no sé qué preguntar. Are you girl or boy? Una, solo puede ser una. Ay, no, solo sí, no, ¿verdad? Ajá. Pregunte una por una pregunta cada oración, ajá. Are you a girl? Sí, sí, sí. Ajá, are you girl? No. La siguiente, Carla. Okay. Are you a human? No. No. Not a human. No. Yes. Are you dinosaurio? Are you a dinosaur? A dinosaur? No. Are you both like you? No. A human. No es human. No, no es human. No es human. Grupo número 3, grupo número 4, vayan preparando sus preguntas. ¿Cuántas llevan, Carol? Ay, en siete. Tienen tres más antes de que pasemos con la oportunidad para el siguiente grupo. Acuérdense que no pueden tardarse mucho entre pregunta y pregunta. Where are you live? Do you live in? No. No. Do you live in? Uh-huh. Y le dice un lugar. Do you live in? Extraterrestre. In the space, en el espacio. In space. No. Ok, la pista. Carol. Uh-huh. Super fácil. In English, please. He is made of wood. Ok, hasta ahí, Carol. Thank you. He is made of wood. ¿Tienen tres preguntas más? No, dos preguntas. ¿Qué? Made of wood. Made of wood. Hecho wood. De madera. Pinocho. ¿Cuál es yes. la pregunta? Is Pinocho. Are you Pinocho? Yeah. Are you? Yes. Thank you very well. Es que me dicho, me voy a sentar. De acuerdo, Daisy. Me voy a sentar. De acuerdo, thank you. Tatiana. Oh, Tatiana. Pase la consulta, Tatiana. Ok, me avisa cómo sigue, porfa. Vamos con room number 2. Ahora es su turno de quitar su room number 2.
¿Ya están listos su voluntario? Yeah. Okay. Yes. Room number two. ¿Quién va a ser? Yo, Wendy. Okay, Wendy. Ready? Room number three, pueden iniciar con sus preguntas. Recuerden, room number two, cuando lleguen a las 8 preguntas por ahí, si no ven que no han avanzado, les dan una pista. Okay? Sí, después de la pista, les vamos a dar un par de preguntas más, si no pasamos al siguiente grupo, ¿de acuerdo? Room number three, ready? Juan José, Oscar y Gianni, creo que estaba, o Manuel y Oscar. Veamos. Inicio yo. Are you a man? No. It's a woman. Are you a yes. woman? Uh-huh. Okay. Ya tienen una pista, ¿eh? Are you a singer? Perdón. Are you a singer? No. Are you an actor? No. Are you political? Politician. Politician. No. Are you Salvadorian? No. Are you American? Yes. Okay, a woman and it's American. Two clues. Are you blondie? Are you blonde? Rubia? No. No. Ya llevan ocho. Okay. Ready for the clue? Are you a singer? Creo que ya le habían preguntado eso. Single. Actor. ¿El qué? Singer. Singer, uh-huh. Cantante. Singer. Ah, no. Ok. Room number two. Carla. ¿Pueden dar la pista? Ajá. Carla, ¿de una pista? Am I... Así se dice cabello. My hair. My hair is red. Oh, Scarlett Johansson. Are you? Are you Scarlett Johansson? No. Okay. Are you a cartoon? Yes. Yes, y se terminaron las preguntas. Okay, vamos con el room. No, porque son 20, ¿o no? Sí, pero cada día vamos rotando el grupo para darle oportunidad. Okay. Yo ya sé quién es. Ah, muy bien. Room number four. Room number four, inicia sus preguntas. Elena, Francisco, Lucía, Melín. Ellos ya van adelantados. Ya tienen un par de ya tienen más pistas. Are you an actor? No. Siguiente pregunta. Do you have a dog as a friend? Yes. No. O sea, dijo, ¿verdad? Do you have a dog as a friend? ¿Tiene un perro como amigo? Yes. Room number two, Wendy? No. Yes or no? No. Okay, no. Okay. No. Siguiente pregunta, room number cuatro. Your hair is curly. Is your hair curly? Is your hair curly? Colochito, Wendy. No, okay. No. Permítame. Has been hurt. ¿Cuál es la pregunta, Lucía, de nuevo? Has been hurt. Oh, do you have big ears? Repita. Yes. Do you have big ears, Lucía? Do you has been hurt? Room number two, Wendy. Do you have big ears? ¿Qué es? No entiendo. Tiene big ears, orejas grandes. ¿Tiene orejas grandes? Ah, orejas grandes. No. Yes. ¿Quién está diciendo que sí? ¿Quién está diciendo yes? Ahorita solo Wendy puede contestar yes or no, porque solo ella sabe. Perdón, teacher, es Francisco el que va en nuestro grupo. Ah, pero ustedes están preguntando, ustedes tienen que adivinar quién es Wendy ahorita. Ahorita no están ustedes haciéndole a usted la pregunta. Ustedes tienen que adivinar quién es Wendy ahorita. ¿Qué personaje es Wendy? Okay.
Ah, porque nosotros estábamos haciendo las preguntas de nuestro grupo. No, ustedes tienen que preguntarle a Wendy para adivinar quién es ella. Ah. Ok. ¿Cuántas les quedan antes de las 10? Room number 2. ¿Cuántas llevan ellos? Llevan 5. 5 preguntas más, room number 4. Ok, nos estamos tardando, room number 4, para la pregunta. Si no, le vamos a regresar con el room number 3. Room number 3, cuenten 10 segundos. Si en 10 segundos nos generan una pregunta, regresan con ustedes. Ya se pasaron. All right, room number 3, regresan a ustedes. Tienen 10 preguntas. You are a... Are you? Are you... ¿Cómo se dice personaje? Character. Cartoon of Toy Story? No. No puede preguntar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no? Sí, sí puede. Ah, ¿sí? Es que pensé que dijo cartoon or. Ah, no, cartoon of Toy Story. Ah. Por eso le dije que no. Yes. Veamos, siguiente pregunta, room number 3. Tienen que fluir pregunta tras pregunta. Are you a famous actor? Are you a famous actress? Yes, it's famous, pero no. It's famous, okay. Famous. Acuérdense, acuérdense que ya tienen 3 pistas. It's a woman, it's American, y tiene cabello rojo. Has red hair. Esas 3 pistas ya las tienen. Basen sus preguntas en eso. Como para averiguar más de eso, okay. Are you superhero? Superhero? No. No. Okay. Vamos a darle entre los 3. Room number 1, room number 3 y room number 3, number 4. Entre los 3 pueden preguntar. Are you a writer? Okay. Writer. Are you a writer? Writer, señora, yes. Are you Shakira? No. Vamos a hacer un tipo de pregunta que nos encamine. Do you have a famous movie? Yeah. Yes, okay. She has a famous movie. You are J.K. Rowling? Are you J.K. Rowling? No. La escritora J.K. Rowling. Are you J.K. Rowling? Ah, bueno, pero una pelirroja, ¿no? Te dijeron que era escritora. I know. No. I know. No. No, no, no se dijo que era escritora. No es política, no es actriz, no, no, es, do you no live es deportista. Do you live in the city? En la ciudad, como la, una ciudad de edificios. Do you live in the city? Creo que sí. Su personaje, obviamente. Ajá. Yes. Yes, okay, lives in the city. Next question is the my group was room 3, room 4, room 1. Are you Emma Stone? No. Oh, that was close. Anteriormente dijeron que era the cartoon. Le dije que sí. Sí, pues sí. So it's a cartoon. 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 Yo creí que sabía quién era, pero dice que vive en la ciudad, así que ya descarté mi posibilidad. ¿Segura que vive en la ciudad? Lives in the city. Yeah. Ya no, sí, ¿verdad? Ya me estoy acordando dónde vivía. No me van a salir con que vivía en la montaña y ustedes dijeron que la ciudad. Bueno, sí, sí vive en la ciudad.
No, pero cuando decimos ciudad, estamos hablando ciudad como, como de edificios, New York. Ah, tanto así, ¿no? Ciudad en sus tiempos, pero es ciudad. Ah, ok, está bien, ajá. Yes. Yo me había ausentado, pero voy con Carla y voy con Wendy. Solamente quiero consultarles si es el mismo personaje que habíamos hablado. Sí, sí. Sí, sé que nos tienen dando guerra. Sí, sí, sí. Ahora, entreguen otra pista, por favor. Solamente les voy a aclarar que Juan preguntó si era escritora y respondieron que sí, pero en realidad no. Así no. Que. No, ok. Vamos. Thank you. Are you Disney personage? Character. Are you a Disney character? No. No. Oh my God. Is your movie old? Su película es vieja. Is your movie old? Yes. Oh my God. Are you Jessica Rabbit? No. No. Ash. Is it a romantic movie? No. No. Is it an action movie? No. Is it a comic movie? Yes. Oh my God, no tengo idea. Es una película viejita y es de comedia. Interesting. It's cartoon. It's a cartoon. She's a wife. 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 Oh, wife. Está casada. Una esposa. Ándale, no sé qué es. She likes vines. She is a Vilma Picapiedra. Bella. Oh, my God. Wow. Room number three. You got it. Muy bravo. Bien. Room number three. Solo nos tardamos 84 años. Good. Vamos con la revancha. Room number three. Ahora es su turno de la venganza. Por favor, empiecen su voluntario. ¿Quién es su voluntario? Room number three. ¿Cómo es que se llama el otro compañero? Oscar. Manuel, Oscar. Mi. Oscar. Yes. Ok, perfect. Oscar. Iniciamos con las preguntas. Room number four, grupo número cuatro. Ustedes inician. Si llegan a 10 preguntas, lo hacemos general. Perdón, Elena. Are you a human? Yes. Are you a boy? Yes. Oh my God. Va con todo, Elena. Are you an actor? Yes. Ayuda. Ayuda. Room number four, lo dejen solo Elena, por favor. Francisco, Lucía. Ya tiene tres pistas consigo Elena. It's a boy, it's a human, it's an actor. Are you do you work? Do you work? Bueno, ya dijo que es actor. Uh-huh. Ok. Pero actor hay de series, de películas, de TV shows. Uh-huh. Are you actor in comedy? Yes. Va con todo esa niña. Is he Jim Carrey? Are you Jim Carrey? No. Are you Eddie Murphy? No. Are you Adam Sandler? No. Are you Adam Sandler? No. Está usando comodín, Elena. ¿Cuántas preguntas? Llevan ocho preguntas. Ocho llevan. Está usando comodín, Elena. Vamos a asumir que no lo escuchamos. Oscar, ¿les pueden dar una pista? Llevan ocho preguntas. Yes, is actor Mexican.
Okay, ya vendió todas las respuestas también. Yes, yes. Are you Cantinflas? Are you Eugenio Derbez? No, no. Ya tienen las 10. Good. Room number 11. Pues. Room number 2 y room number 1. Pueden empezar a hacer sus preguntas. Grupo número 1 y número 2. You're ugly? Are you? Are you ugly? No. No considero que. No, okay. No, do you have price long? Hair long. ¿Cuál fue la pregunta, Pablo? Do you have prizes won? Oh, have you won prizes? ¿Ha ganado premios? Esa es la pregunta. Sí, sí tiene premios ganados. Have you won prizes? Uh-huh. Yes, yes. Okay. Are you Franco Escamilla? No. Are you Capulina? No. Are you Cantinflas? No. Are you are you Chespirito? Maybe. Wait, ¿cuál de las dos? Oh, no. Are you Kiko? Are you Kiko? Oscar? Are you what? Kiko? Are you Kiko? No. Are you tall? Are you tall? Es alto. Are you tall? No. Última pregunta. Yes. Oh my God, la pregunta decisiva. Le vamos a dar una última pregunta a cada grupo, ¿de acuerdo? Cada uno va a tener la última. Grupo yes. Número uno. Roberto Gómez. Carol, es como Pablo. De la llamada. Pablo. ¿Cuál es la pregunta? Are you Don Barriga? No. Okay. Room number 2. Carla, Nelly, Wendy, la última pregunta. Are you Chespirito? No. Damn. Room number 4, su última pregunta. Are you Tintán? Why? Tintán. No. ¿Quién hizo esa pregunta ahorita? Yo, Wendy. Ah, okay, thank you. Room number 4, Elena, Francisco, Lucía, ¿cuál es la última pregunta? Are you Ramón Valdés? No. Oh my God, lo ganaron. Se nos acabó la pregunta. Room number 3 was winning right now. Grupo número 3 va ganando ahorita, van encabezando. Vamos a darle el turno a room number 4. Pero no han dado pista, más pistas. Oh, ¿cómo no? Y fue una pista regalada prácticamente. Sí, porque sí, ya lo redujeron bastante a México. Sí, pero México tiene un montón de... No, dijeron, fíjense bien, solo les voy a mejorar la pista. Dijeron el nombre de alguien, pero él le contestó por error, maybe. Maybe, ajá. Él dijo maybe. Acuérdense que estamos hablando de una cosa es actor y otra cosa es personaje. Uh-huh. Ya, otra pista más grande. No, si quiere dígaselo todo, Juan José. Ya perdimos de todos modos. ¿Quién sí, era? Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Vaya. Okay. Vaya, personaje, no actor. Exactly. Room number 3. Van ganando ahorita. Vamos a ver qué ofrece room number 4. ¿Quién es el voluntario en el grupo número 4? ¿Quién es el voluntario en el 4? Elena, Francisco, Lucía. ¿Quién va a contestar las preguntas de ustedes? Francisco. Okay. Perfect. Iniciamos. Room number 1. Pueden iniciar con sus preguntas. Do you have a sweet heart? Yes. Okay. Siguiente pregunta. Do you like to sing?
Do you like to sing? No. Are you a cook? Repeat, please. Are you a cook? ¿Qué quiere preguntar, Carol? ¿Cuál es la pregunta, Carol? No, alguien más estaba hablando. Oh, perdón, estaba en room number one. Ahorita solo están Carol y Pablo, pueden preguntar. Tienen 10 preguntas para ellos ahorita. Are you a cow? Cow. ¿Eres una vaca? No sé. Are you a cow? No. Are you an animal? Yes. Are you a cartoon? Yes. Are you a human? What? No, animal. Are you an animal? Ya les dijo que es animal. Yes, it's an animal. Yes. Mm-hmm. Do you live in the forest? In the? Forest? No. Okay. Are you bad? Bad o villano, no sé. Uh-huh. Are you a villain? Bad o villano. Uh-huh. No. Do you walk in two legs? Do you walk in two legs? Camina en dos piernas. Yes. Are you a monkey? No. Are you a dog? Repeat this. Are you a dog? No. All right, ¿cuántas preguntas llevan ellos? Room number four. Elena y Lucía se la van contando. ¿Cuántas llevan ellos? Are you a Lucas? No. Okay, room number three, room number two, pueden empezar a hacer sus preguntas. Are you a rabbit? No. Are you a bird? A bird? No. Are you a hero? No. A hero? No. Are you a cat? No. Are you a bird? No. Do you live in the ocean? No. Do you live in a city? No. Oh my God. So, tenemos, it's a cartoon, it's an animal. Are you a mouse? Are you a mouse? Are you a mouse? Is Mickey? You a Mickey Mouse? Yes. Winners. Oh my God. Empate. Yes, this one is. Pero vive en la ciudad y dijo que no. Francisco. Vive en nuestros corazones. Francisco, is Mickey Mouse or no? Sí. Ah, okay. Ahí le faltó el dato, Francisco. Room number three son los ganadores de esta ronda, por esta vez. Ok, a medida que vayamos avanzando con los demás tiempos gramaticales, al final de cada tiempo vamos a hacer algo parecido y vamos a ver quién domina ese tiempo gramatical, right? So, very good, everyone. Thank you for participating. Now, going back to the presentation. Ahora sí. Vamos a iniciar a hablar de simple past.
antes de darles cualquier estructura de pregunta, de respuesta, afirmativo o negativo, antes de darles eso, vamos a hablar sobre los verbos en pasado, ¿de acuerdo? Nos quitamos eso del camino, porque es bastante. Nos quitamos eso del camino y luego empezamos con estructura mañana, ¿de acuerdo? So, hay dos tipos de verbos. Tenemos regular verbs y tenemos irregular verbs. Right? Se les llama irregulars a todos aquellos que al cambiar a pasado o participio, puede que cambien por completo o se mantienen igual en las tres formas, en los tres tiempos. Si cumple esos dos requisitos, usted sabe que está hablando de un verbo irregular. Si cambia por completo o si se mantiene exactamente igual. Y acá tenemos unos ejemplos. Miren, tenemos awake. Aunque empieza con A, este suena como awake. En pasado empieza con A. Awoke. Awoken. El participio. ¿Ok? En este escenario, ese verbo cambia por completo en los tres tiempos. Awake. Awoke. Awoken. Yo sé que ese verbo es irregular, sí o sí. Tenemos el verbo to be, ser o estar. Cuando yo lo cambie a pasado, solo voy a poder usar was o were. En presente tengo am, is, are. Pero en pasado solo son dos, was and were. Y el participio, been. Be, was, or were, and been. ¿Ok? Tenemos un ejemplo acá donde estos no cambian para nada. Lo que el otro requisito que yo les decía. O cambia por completo o no cambia. Bet, bet, bet. Apostar. Beat, perdón, bite, beat, beaten. Alright. Morder. Mordió, mordido. Ok. And so on and so forth. Dos particularidades que tienen los irregulares. O cambian por completo o no cambian para nada. Ok. My recommendation puede empezar con verbos comunes, como estos que están acá. Right. Lo que yo les venía sugiriendo, que traten de aprendérselos, ¿qué? Dos verbos al día. Awake, awake, awoke, awoken, be, was, were, been. Con dos que se memorizan el día, usted ya tiene algo para generar contenido. ¿Ok? Ahorita vamos a usar esto para hablar de lo que, de la estructura de los verbos y cómo cambian o no cambian. ¿Ok? Con los verbos irregulares, no hay otra recomendación más que decirles que empiecen a aprendérselos. Porque esos ya están así, no van a variar. ¿Ok? Ya están así, así son. Solo se los van memorizando. Ahora tenemos la otra versión, los verbos regulares. ¿Quién me ayuda a leer la cajita que está acá, por favor? One volunteer, please. We need one volunteer to read this box. Ocupamos un voluntario para leer esta cajita. Veamos, levanten la manilla. Tatiana, please. Regular verbs are those that not modify their state when they are conjugated. Conjugated. Mm-hmm. This means that we only have the have to add ed. Ed. Is or D. Mm-hmm. Two regular verbs to make them past or past participle. Yes, the past simple and the past participle of the these verbs are the same. Thank you, Tatiana. Very good. Okay. A diferencia de los irregulares, que solo tienen esas dos particularidades. Los verbos regulares nos dice que son aquellos que no se modifica, ocupa la palabra tallo, como si habláramos de una planta. Stem es tallo, ¿ok? Si habláramos de una planta, stem es el tallo, o su raíz, su base, ¿verdad? En este caso se refiere a la raíz del verbo, esa no se modifica. Cuando los verbos regulares son conjugados, no se modifica la parte inicial del verbo, digamos, a eso se refiere. Esto quiere decir que solo los vamos a cambiar al final del verbo. Y todos los verbos regulares van a terminar en ed o en d. Eso es lo que tienen de común, que todos ellos terminan exactamente igual en escritura.
Eso es bien importante que lo manejen. Solo terminan igual en escritura. ED o D en escritura. Vamos a ver unos ejemplos. Tienen la forma base y el mismo pasado y es lo mismo que el participio. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo el rey. Accept, accepted. En pasado y en participio es igual, accepted. Entonces, en los irregulares, por ejemplo, ustedes decían acá, begin, began, begun. Pero en el pasado, en los regulares, va a ser accept, accepted, accepted. O beg, begged, begged. Right? ¿Qué hay de particular con los verbos regulares? O se dice, ah, es súper fácil porque todos terminan en ED, entonces ya me lo puedo todo. Existen tres formas diferentes en que usted va a pronunciar estos verbos regulares. Aunque todos, al pasarlos a pasado o participio, todos terminan en ED o en D, existen tres reglas de pronunciación. Hay una en que usted lo va a pronunciar como yo acabo de hacer, como id. Suena como ed, accepted. Accepted. Esa es una de las pronunciaciones. Si se fijaron en esta, yo dije beg, begged. No dije begged. Beg, begged. ¿Ok? En este escenario la E es muda, pero suena suavecita la de begged. ¿Ok? Y van a ver otros donde ustedes van a sonar, por ejemplo, admire, admired. ¿All right? Uy. Ok. Para explicarles estas reglas, les voy a mostrar un link. Se lo voy a pasar al final de la clase también. Just give me one moment. Just bear with me. Bueno, en todo lo que carga. En todo lo que se carga, vamos a cargarle otra pantalla. Que está cargando. So give me a minute, guys. Nos vamos a ir al manual ahorita. En lo que carga ese link que les quiero mostrar para explicarle las reglas de los verbos, ¿de acuerdo? Así que mientras eso carga, les voy a mostrar el manual. Y vamos a hacer el ejercicio que está ahí, ¿de acuerdo? I need two volunteers. One is going to read Luis and the other person is going to read Janet. Una persona va a leer Luis y la otra va a leer Janet. Volunteers. Nelly, you're going to read Luis, please. Y una persona más. Wendy, me ayuda leyendo Janet, por favor. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my network. Data, my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Very good. Thank you. Okay. Awesome. Awesome. Correct. No lo había visto ahí. All right. So, if you notice, this auxiliary, it's in past. Este auxiliar ya está en pasado. En presente, yo tengo do or does. En pasado, solo tengo uno. Es did. Para todos los sujetos, para todos los verbos, donde se ocupe auxiliar, en pasado, voy a utilizar did. Con la estructura que vamos a iniciar ahorita, es con la de preguntas de sí o no. Lo que acabamos de estar practicando en presente, vamos a iniciar con eso en pasado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la parte más fácil de ver el pasado. Iniciando con las preguntas de sí o no. ¿Por qué? Porque solo hay un auxiliar. ¿Ok? En this case, lo voy a compartir. Le voy a compartir la pizarra. ¿Ok? All right. ¿Me confirman si ya están viendo la pizarra, por favor? Yes. Perfecto. Ok. ¿Cuál va a ser la estructura que yo voy a usar para generar preguntas de sí o no en pasado? Siempre, siempre, siempre van a iniciar con mi auxiliar. Y cuando no inician con auxiliar, ¿cuál es el otro verbo con el que puede iniciar? Verb. To be.
Exactly, Juan. Thank you. El siguiente verbo es el verbo to be. En este caso vamos a ver solo las preguntas con did, ¿ok? Mi estructura va a ser did plus subject plus verb, ¿ok? Bien importante, y esta regla es universal. Si en una oración yo llevo un auxiliar, el verbo en esa oración se mantiene en su forma base. Aquí ustedes no van a cambiar el verbo a pasado, ¿ok? Así que si todavía no se han memorizado ni un verbo en los tres tiempos, están a tiempo todavía, porque hoy no estamos viendo verbos en pasado. ¿Por qué? Porque tengo auxiliar. Entonces la estructura me dice que si tengo un auxiliar, verbo se queda en forma base, no lo cambio. Pregunta en pasado. Did you brush your teeth today? ¿Se cepillaron ahora? Did you brush your teeth today? Miren, auxiliary, subject, ¿y el verbo en qué tiempo se quedó? Tiempo base, su forma normal, su verbo raíz. Carla Patricia, por favor. ¿Tiene pregunta, Carla? Luego la manita arriba. No, era para leer el diálogo. Ah, ok. Thank you, Carla. Ya, igual ya lo vamos a repasar. So, another example. Vamos a hablar en tercera persona. En presente, ocupo does, no ocupo do. Pero en pasado dijimos que es un solo auxiliary para todos los sujetos. Entonces, misma estructura. Did Carla participate in the class? Me pregunta mi supervisor Vicky, did Carla participate in the class? Yes, she did. O no, she didn't, right? So, en este caso, solo ocupan el mismo auxiliar para todas. Y miren, cumple el requisito. Auxiliar, sujeto, verbo. El verbo se quedó en su forma base de nuevo. ¿Quién quiere intentar hacer una? Veamos. Sigan la misma estructura que está acá para generarla. Volunteers. Tenemos voluntarios, veamos. Pablo Abrego, please. Do you run in the park today? Ajá. De nuevo, Pablo. Did do you run? Sin el do. Ese no, did you run? Sí, sí, perdón, sí. Did you run in the park today? Exactly. Did you run in the park today? Hagamos una en tercera persona, Pablo. Did she cook the food dinner? Okay, did she cook the dinner? ¿Cocinó ella la cena? Did she cook the dinner? ¿Cómo voy a contestar yo estas preguntas? Ok, dependiendo. Si es yes, luego voy a usar un subject. Where is the plus? Yes. The subject did. Esa es la versión corta. Por ejemplo, preguntó Pablo, did she cook the dinner? Yes, she did. Yes, subject did. Yes, she did. Esa es la versión corta. La versión larga. Yes, she. ¿Qué hago? Lo dijimos hace un par de minutos atrás en la clase. Parafraseo la pregunta para generar la respuesta. Esa es la versión larga. La pregunta es, did she cook the dinner? Versión larga sería, yes, she cooked the dinner. ¿Ok? ¿Por qué es importante que ustedes manejen las dos versiones de respuesta? Porque en el ambiente laboral, es inaceptable que contestemos así. Va a decir mi jefe, qué malcriada. En el ambiente laboral o profesional, yo voy a contestar siempre las respuestas completas, versión larga, parafraseando la pregunta. Ya si estoy con mis amigos, con mi familia, con alguien que no conozco mucho, puedo contestar versiones cortas, ¿de acuerdo? ¿Qué hay si la respuesta es negativa? Ok, so I'm gonna say, acuérdense que en el negativo se pone dos veces. Entonces yo empiezo con no. Subject did not. O si no quiere usar ese, ocupa la versión abreviada, que didn't. Ok. Entonces,
Did Carla participate in class? No. Carla did not participate in class. O es lo mismo que no, Carla didn't participate in class. O puedo la versión corta, no. She did not. La decisión es de ustedes, solo acuérdense que el entorno tiene que ver. Si estoy con un entorno profesional, contesto largo. Si estoy con amigos, familiares, contesto corto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Yes, no. ¿Ahora es cuándo? Ahora, ahorita, no. Perfect. Thank you. En este escenario, entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a escribir en sus cuadernos una pregunta en primera persona y la otra pregunta puede ser en plural o en tercera persona, en pasado, ¿ok? Utilizando esta estructura. Como el did no va a cambiar y el verbo se mantiene en su forma base, lo único que alterarían es el sujeto, ¿de acuerdo? Acuérdense, van a escribir dos preguntas, una en primera persona, you, y la otra puede ser en plural o en tercera persona. Vamos a hacer igual que anoche, se las van a hacer entre ustedes. Así que la persona que inicia y le hace la pregunta a su compañero o compañera, él la contesta con cualquiera de estas versiones, ¿de acuerdo? Así que les voy a dar 5 minutos para que generen sus dos preguntas ahorita. Escríbanlas en el cuaderno. So you have 5 minutes, son las 49, a las 54 iniciamos, ¿de acuerdo? Dos preguntas. En pasado. ¿Quieren que les deje esta estructura ahorita o les pongo la pantalla donde están los verbos para que ustedes puedan usar otros? Les voy a dejar esto porque no me contestaron.
Okay, it's 9:54, son las 9:54. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. ¿Quién ya tiene sus dos preguntas hechas? Carla Patricia, nos ayuda, por favor. Usted le va a preguntar a Elena Guadalupe. Okay. Elena, did you do exercise? ¿Se escucha? Yes, que se lo repita, le dijo, por favor, Carla. Did you do exercise? Did you do exercise, Elena? No, second question, Carla. The second, did you pay for the food? Did you pay for the food? No le escuchamos, Elena. Did you pay for the food? ¿Pagó usted por la comida? Yes, I did. Very good. Thank you, Carla. Elena, usted le va a preguntar en este momento a Francisco López, por favor. Did you work? No se le escuchó, Elena. Repeat, please. Did you work today, Francisco? Yes, I work today. Okay. Elena, segunda pregunta, por favor. Elena? Did you play soccer? No. I don't play soccer. I didn't play soccer. Very good. Thank you, Elena. Francisco, usted le va a preguntar a Carol Escalante ahorita. Okay. Did you dinner tonight? Did you have dinner? Did you have dinner tonight? Yes, I dinner tonight. Okay. I have dinner tonight. I have dinner tonight. Okay. Second question, Francesca. Did you go to the gym today? Did you go to the gym? No, I don't not. I did not go. Go to the gym. Very good. Thank you. Nice. Thank you, Francisco. Carol, usted debe hacer sus preguntas en este momento a Juan José García, por favor. Okay. Juan José, did you wash your car today? No, I did not. Did you cook last week? No, I did not. Very good. Thank you, Carol. Juan José, usted le va a preguntar en este momento a Lucía Milagro, por favor. Okay. Lucía, did you play soccer yesterday? Lucia, ¿está por ahí? Did you play soccer yesterday? ¿Jugó fútbol ayer? Yes. Yes. I did. Correct. Yes, I did. Second question, Juan. Did she eat pizza this afternoon? Did she? ¿Comió ella pizza esta tarde? Did she eat pizza? No, she did not. No, she did not. Very good. Thank you. Thank you, Juan José. Lucía, usted le va a hacer la pregunta en este momento a Manuel Alfredo. Manuel está por ahí.
Manuel Alfredo, ¿está por ahí? Si no, le va a hacer la pregunta a Nelly, por favor, Lucía. Ok. Did you watch TV in the morning? Watch it? No. Did you watch? Do you watch? Do you watch TV in the morning? En vez de do, did, Lucía. Did you watch? Sí, did you watch TV in the morning? Correct. Sí. Nelly? Nelly está por ahí. Uy, creo que se desconectó. Se quedó sin internet. Vamos a hacer la pregunta a Oscar, Lucía, por favor. Did you watch TV in the morning, Oscar? No, I didn't. Thank you. Siguiente pregunta, Lucía. Did they prepare the celebration in the morning? No, I didn't. De nuevo, Lucía, pregúntale, por favor. Did they prepare the celebration in the morning? En vez de I, ¿cuál es el sujeto? They. Entonces, ¿cómo sería? No. No, they didn't. Exactly. Perfect. Thank you, Lucía. Very good. Oscar, usted le va a hacer su pregunta a Pablo Abrego, por favor. Okay. Did you work in the morning? Repeat, please. Did you work in the morning? Did you work? Yes, I work in the morning. Okay. Did teacher speak English yesterday? Yes, teacher speak English yesterday. Okay. Yes, teacher. Ahí sí lo cambiamos porque es afirmativo. Yes, she spoke English yesterday. Yes. Very good. Thank you, Oscar. And last but not least, Pablo, usted le va a hacer sus preguntas a Wendy y Marlene, por favor. Okay. Did you take a shower today? Yes, I take a shower today. Yes, I took a shower today. Next question, Pablo. Did Maria wash the closet? Yesterday. The clothes. Did Maria wash the clothes? Uh-huh. Yesterday. Yes. She did. Perfect. Very good. Thank you. Okay, vamos a quedarnos hasta acá. Veo que la mayoría sí percibió bastante bien y manejó bastante bien la parte de las preguntas de sí o no. Mañana vamos a seguir viendo las reglas de las estructuras de los verbos en pasado. Y vamos a seguir con las otras versiones del tiempo pasado, ¿de acuerdo? Les digo, el programa a mí para esta semana solo me dijo darles la pregunta de sí o no en pasado. Pero les quiero dar las reglas de los verbos para que puedan ya ir manejando eso, ¿okay? Puedan, ya con ese conocimiento ustedes pueden expresarse más fácil. Así que vamos a terminar de ver eso mañana en Simple Past. Tenemos repaso y luego tenemos el viernes es el examen de midterm, así que también si no lo han hecho para el viernes lo vamos a resolver en la clase, así que don't worry, ¿de acuerdo? Así que descansen, vamos a pasar la lista por última vez esta noche. Where is it? Vamos con Carlos Carvajal. Present. Thank you, Daisy Elizabeth. Present, teacher, aquí en la oscuridad. Thank you, Elena Guadalupe Andrade. Noches. Buenas noches, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you, have a good night, Elena. Francisco Sánchez. Present, teacher. Thank you, have a good night, Francisco. Ingrid Joana Samayoa. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García Vargas. Present, good night. Good night. Juan José, Carla Patricia Peñate. Present.
Thank you. Good night, Carla. Carol Elizabeth Escalante. Present. Good night. Good night, Carol. Lucía, ¿me confirma si se puede quedar 10 minutos para su asesoría? Bien, Tisha. Ok. Present, ¿verdad? Present. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández. Present, teacher. Good night. Good night. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Good night, Oscar. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Have a good night, Pablo. Good Rodolfo night. Antonio Inglés. Roseidy Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Thank good you. Night. Que siga mejor, Tatiana. Cuídese. Gracias. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank good you. Night. Have a good night, Wendy. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Good night, thank teacher. You. Good night, Yanira. Nelly Lilibet Andrade. Present. Thank you. Have a good night, Nelly. Good night. Ok, hey, se desconectaron todos. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo está? Bien, teacher, gracias a Dios. Acá echándole ganas a ver si aprendemos un poco más. Déjeme felicitarla, quiero iniciar con eso, en una buena nota. Lucía, la quiero felicitar porque usted participa activamente. Eso es súper importante. Al final del día, yo puedo darles páginas y páginas de información, pero si ustedes no la practican participando, no hay más que hacer, no van a hablar. Entonces, la sí. quiero felicitar porque usted sí se esfuerza, Lucía. Yo he visto que sí, sí pone empeño para participar. Aunque a veces me equivoco, pero ahí usted me corrige, gracias. Y de eso se trata, realmente para eso participamos, ¿verdad? Para asegurarnos de que lo estoy haciendo bien y si no, si necesito mejorar algo, pues me corrigen y lo cambio. Pero si no participa el alumno, no hay forma en que el profesor sepa, ¿verdad? Si funcionó o no funcionó, si tengo que cambiar mi metodología o dar más ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí. usted sí, usted participa activamente, Lucía, y la felicito por eso, así que siga adelante. Gracias, teacher. Comentarle estos 10 minutos son para usted, que usted me diga si quiere que reforcemos algún tiempo, Lucía, o si tiene dudas o preguntas de algo en específico. Creería que no, teacher. Por el momento voy entendiéndole bastante, poco a poco, ¿verdad? Ok. Más con las dinámicas lo entiendo un poquito más. Es cabal la cuestión de meternos, ¿verdad? Quitarnos el miedo y participar para irnos memorizando cabal esas estructuras, decía. Sí, teacher. Con el tema de ahora estamos... Simple past, las preguntas de sí o no ahorita, Lucía. Sí, le entendí bastante. Perfecto. Ahorita sí entendí bastante este nuevo tema. Okay. Sí, teacher, por el momento todo. Okay. Todo bien. Solo tengo un problema y ya es con lo de la plataforma. No sé si me podría ayudar enviándome el link, porque cambié de móvil y perdí los. Ok. Hagamos una cosa, Lucía. Escríbame en WhatsApp a mi privado. Sí. Y yo voy a ver si le paso el link por ahí. Ok. Vaya, sí, para ponerme al día con las tareas, porque sí. Uh-huh. Aunque. Esta semana no las he hecho aún. Por eso mismo. Vaya. Estaba esperando esta oportunidad para decirle. Ah, bueno. Sí. Ok. Ahorita cree que puede tratar de ingresar. Vaya. Por WhatsApp. Déjenme ver si se lo puedo pasar acá. Vaya. Quiero ver si es con ese de la nota. Solo lo voy a cargar también. Sí.
No sé si es el mismo link que van a utilizar ustedes, pero ahorita vemos. Se lo voy a poner acá en el chat de acá de Zoom. Vaya. Y me confirman si la lleva a la página de la plataforma directa. O si le está dando mi plataforma, porque se le quité sí. Lo de mío, pero me confirma. Vaya, permítame. No, acá no puedo ingresar, teacher. Ok, tiene que ser entonces. Aunque sí me aparece. Se lo voy a pasar por. Si me escribe por WhatsApp ahorita, Lucía, para pasárselo. Bueno, ahorita. Ahí va un hola. Ay, todo lo de lo que intenté ahorita. Ahí le va a pedir su usuario y su password, el que usted creó. Ahorita. Sí, ahorita sí. Perfecto. Okay. Voy a ingresar a mí. Sí, ahorita sí ya ingresé, teacher. Perfecto. Okay. Nada más que. Para esta semana sería, sección 2 estamos ahorita, sí. Unidad 2. Sí, vaya, sí, ahora sí, ya. Okay. Ya pude. Igual tienen hasta el viernes para hacer las tareas, así que tampoco vaya ahí a la carrera. Ajá, sí, despacio. Ok. Si hay alguna otra cosa en la que yo le pueda ayudar, Lucía, me deja saber y ya sabe que yo con gusto, ¿de acuerdo? Vaya, perfecto. Muchísimas gracias. Cualquier cosa ahí vamos a estar participando para que me corrija. No, y también para que usted se asegure que sí está aprendiendo, Lucía. Sí. Al final del día, ustedes también tienen que evaluarse. ¿Estoy entendiendo? Sí. ¿Estoy aprendiendo? Sí. Y lo estoy hablando, que es lo más importante, ¿verdad? Hablarlo, Lucía. Sí, sí, eso sí. Tengo bastante problema con la pronunciación, pronunciarlo. Pero están en el tercer módulo, así que ustedes están en básico todavía. Yo por lo general me enfoco bastante en pronunciación, pero no los quiero presionar. Sino sí. Que si se fija, les voy dando algunas palabritas, como ahora que vimos church, que era como church. Sí. Aunque mañana sí vamos a ver pronunciación bastante por los verbos regulares en pasado, Lucía. Así que ya, prepárese mentalmente. De acuerdo. Me voy a preparar un poquito. De acuerdo. Descansa y la veo el día de mañana, Lucía. Feliz noche. Buenas noches. Bye. Muchas gracias. Un gusto, cuídese.